libre es parte importante de la diversión de los pequeños, especialmente durante el verano. Sin embargo, al hablar de juegos inflables, es necesario tomar algunas precauciones, ya que, como hemos visto en ciertos casos, el viento podría poner en peligro la seguridad de los más pequeños. Vivian Quintela tiene el reporte. Si hay vientos que son más de 15 o 20 millas la hora, ya en este momento es cuando empieza a verse esa posibilidad que la casa se pueda levantar. Coloridas casas inflables son una de las principales atracciones de numerosas fiestas y eventos comunitarios durante el verano. Sin embargo, hemos visto casos alrededor del país en donde se han convertido en un peligro para los pequeños. Incidentes pasan, ¿verdad? Pero hay que tomar las precauciones necesarias. Es como un balón, ¿no? Un globo. Ya inflado, es más vulnerable al viento, al aire. Compañías que rentan este tipo de atracciones cuentan con un protocolo específico para asegurarse de que los inflables se mantengan fijos en el piso. Estas estancas son de 18 pulgadas y son especiales para esta clase de rincones para que esté por seguridad. Le pedí que me enseñara cómo es que aseguraba el inflable en un área como esta, con césped alrededor. Tomamos la estanca, es especialmente para que vaya en el piso. Se pone así este ángulo. Y así aseguró los cuatro lados de este inflable, que por cierto es uno de los más pequeños, pesando solo 150 libras. Sin embargo, algunos pueden llegar a pesar hasta las 450 libras. Los más grandes son más estacas, entonces es más protección, es depende al tamaño del house bouncer. Además de las medidas que compañías de brincolines como esta toman, es importante recordar que la supervisión de los padres es primordial para garantizar la seguridad de los pequeños. Fundamental. El hecho de que se haya instalado la casa y esté asegurada y en este momento está todo bien y el clima está bien, eso no significa de que va a estar bien dentro de una hora o dos. El aire no llega así nada más como un rayo, ¿no? Entonces nos avisa, ¿verdad? Nos avisa cuando está haciendo aire. Añadió que si comienza a ver que el viento toma fuerza, hay ciertas precauciones a tomar. Bajar a los niños por protección y desconectarlo y no pasa nada. Asimismo, se aconseja pedir a la compañía un manual de instrucción y las reglas para su uso. Es importante que la gente pida este tipo de cosas cuando viene la compañía y se los pone en la casa, de que tengan las instrucciones para estar familiarizados con el equipamiento que van a usar. De esta manera, usted podrá sentirse seguro y al mismo tiempo, sus pequeños podrán disfrutar de sus atracciones predilectas. Ellos no saben de qué se trata nada, sino que solamente viene el bouncer y ya van para arriba, ¿no? Y los responsables somos los papás, ¿no? De todo esto. Estamos a la orden, no pasa nada y nomás con las reglas necesarias. Vivian Quintela, Noticias Univisión 32.